convoca el movimiento Ola Celeste a sumarse a las actividades que llevarán a cabo en favor de la vida. La primera de ellas, una marcha que se realizará el próximo 20 de octubre a las 5 de la tarde, que dará inicio en el Palacio Municipal con una escala en el Palacio de Gobierno y concluirá en el Congreso del Estado. Agrupaciones de 31 estados de la República Mexicana y países como Costa Rica, Colombia y Perú han anunciado su participación simultánea. Es para invitar a toda la sociedad en general a una manifestación, a una marcha a favor de la vida. La vamos a realizar el día 20 de octubre. Vamos a salir del Palacio Municipal a las 5 de la tarde, va a ser un sábado. Ahí nos vamos a concentrar primeramente y nos vamos a dirigir hacia el Congreso de nuestro estado y vamos a hacer una pequeña parada por nuestro Palacio de Gobierno, precisamente para saludar a todas nuestras autoridades. Andrea del Río Martínez, representante del Centro de Formación Integral para la Mujer, CEFIM, estableció su opinión sobre temas de vital importancia para este género y no una solución disfrazada como lo es el aborto, medida al que coincidieron no es la solución. Actualmente hay problemas que se invisibilizan en la sociedad. Desgraciadamente en Quintana Roo en los últimos años hemos visto el aumento de la violencia, pero sobre todo también el aumento de la violencia hacia la mujer. Actualmente en el mundo, una de cada tres mujeres experimenta violencia física o sexual. Y pues bueno, ya en cifras más cortas, aquí en Quintana Roo, al día 5 mujeres sufren de cualquier tipo de violencia y alrededor de 150,000 han sido violentadas. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nos enfocamos en ciertas soluciones disfrazadas que no van a traer nada conciso. Avi Castañeda de la Fundación Evangelina anunció las actividades programadas. Mi compañera, ni una más golpeada, ni una más lastimada, ni una más callada y lastimada. Entonces los invitamos a que se sumen, invitamos a los que vean las transmisiones y las entrevistas que se sumen a este movimiento que es 100% pacífico. Para Notivisión, Rosy Dorado.